Este miércoles, un gran contingente de estudiantes, directores, investigadores y profesores, dirigido por el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Vaca, marchó desde Ciudad Universitaria al edificio de la Legislatura Mexiquense para hacer entrega de la propuesta a la reforma de la ley universitaria a los diputados locales. El rector manifestó que la iniciativa presentada por parte de la Casa de Estudios respeta la normatividad, a los alumnos y al Consejo Universitario. En cambio, la propuesta de los legisladores de Morena viola la autonomía universitaria, puesto que se trata de una iniciativa alterna que no aprobó el Consejo. Por otro lado, un grupo menor de universitarios se manifestó en la Plaza de los Mártires en repudio a la iniciativa, solicitando la salida del rector, tras pedir una autonomía real. Con inteligencia y armonía a defender nuestro patrimonio cultural y científico. Hoy hemos firmado de manera pública que los universitarios estamos al servicio de la nación, de nuestra patria y de nuestro planeta. UAEM, UAEM, patria, ciencia,